Hola amiguitos, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos ustedes por allá? Bueno, como vieron, el día está gris y está haciendo mucho frío acá en París. La verdad que yo ya he comenzado con el almuerzo. Bueno, estoy haciendo lentejitas con arroz y pechuga de pollo. Y bueno, nosotros ya hemos tomado desayuno hace buen rato. Nos hemos levantado de buen pie también, digo esto porque Manolita en verdad que está durmiendo bien. Y bueno, nosotros hemos podido descansar. Hoy día, la verdad que estoy feliz, estoy muy ansiosa. Y ustedes me dirán por qué. Es que la verdad es que nos vamos a conocer con una amiguita que también tiene su canal. Ella viene desde Italia. Y bueno, hemos estado ahí comunicándonos por Instagram. Y bueno, ella está acá porque creo que es su aniversario de bodas. Y bueno, está celebrándolo de esta manera, ¿no? Y bueno, tal vez ella les va a contar ya en su blog un poquito de ella, de su aniversario de bodas y todo lo que ha visitado acá en París. Nos hemos citado como a las 4 de la tarde, así que la verdad que estoy muy ansiosa porque ella va a venir también con su familia, su esposo y sus dos hijitos. Y ya pues ustedes ya se imaginarán de quién es. Y me imagino que algunas de ustedes también la siguen. Va a ser la ocasión, la oportunidad de conocernos. Yo la he visto nada más en sus videos, así que hoy día nos vamos a conocer personalmente. Las dos somos cusqueñas. Más tarde les voy a decir de quién se trata. Así que mis amigos, por el momento vamos a continuar con nuestro día. Y bueno, les voy a mostrar lo que estoy cocinando. Por acá tengo las lentejitas. Vean, le he puesto un poco de poro de esta manera. La verdad le he puesto así porque a mí me gusta comerlo así el poro y a Margarita no tanto. Entonces lo he puesto acá a las lentejitas para que dé sabor. Le he puesto la última zanahoria que tenía y también le he puesto tomillo. Ya bueno, lo vamos a dejar hervir todavía porque falta un poquito. Y por acá tengo arrocito que está graneando. Por acá tengo la pechuga de pollo, vean. Ya le he fileteado, así que le voy a poner un poco de ajo molido para las dos pechugas. Y lo dejamos ahí reposar. Amigos, por acá voy a hacer una ensaladita de calabaza. Vean, es esta calabaza italiana, así le dicen. Acá vamos a echar ajo molido o si no, ajo en puré. Nada más un poquito. Sal. Aceite de oliva. Y bastante limón. Y esto lo reservamos para servir con las lentejas. Amigos, como vieron, ya he servido el almuerzo. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué hice dos pechugas de pollo nada más. Es que la verdad que Margarita no quiere comer pechuga de pollo. Así que nada más hice para Matsito y para mí. Las lentejas, en verdad que en Perú lo acompañan a veces con pescado frito, con bistec o con huevo frito. Así que nada más me toca decirles ¡Bon appétit! Amigos, vean, estamos en la calle, estamos yendo al encuentro de nuestra amiguita, así que vámonos amigos, estamos un poco atrasaditos. Amigos, ya estamos llegando. La verdad que ellos ya han llegado, nos están esperando en la estación de tren.
estoy como estresada, un poco nerviosa. ¿Quieres hablar? ¿Ah? ¿Estás feliz tú también? Amigos, como vieron, ya he llegado y acá estoy con la linda Paluquita. Y aquí están su familia, sus hijitos, su esposo. Y bueno, estamos felices. Yo estaba un poco nerviosa, de verdad. Sí, estaba nerviosa. No sé, yo soy así. Sí. La cinta también está nerviosa. Sí, ahí está. ¿Dónde ve? Vende patria. Vamos a llegar. ¿Cómo vamos a llegar? Llegaremos. Está aquí, está cierto. Sí, ahí está. Dice esposo. Dice que sí. Y ella también estaba nerviosa. Ella dice que no, pero su esposo dijo que sí. Y bueno, estamos acá felices, vamos a disfrutar de un rico lonchecito, todos. Sí, a lo francesa. A lo francés, eso. Yo me emocionando y sabes qué cosa pedí a Alejandro. Que me encanta. ¿Cómo se llama Magnolia? Magnolia se va a ir con... Vamos a... Se lo van a llevar a Magnolia, vean. Y así van a estar de vacaciones ustedes. ¿Qué, Mate? Y vamos a dormir esta noche. Eso es lo único que pienso. No, tampoco, vaya. ¿Cierto? ¿Vos también con nosotros? Sí, tienen que ir a conocer Florencia. Amigos, en verdad que hemos terminado ya de tomar el lonchecito, vean, ya se ha hecho noche. Ahorita estoy haciéndoles visitar la municipalidad de esta ciudad. Y bueno, estamos viendo que no se han esforzado mucho en decorar. Han puesto algunas decoraciones nada más. Mira, ¿quién está feliz? ¿Eh? Hola, 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 hola. ¿Cómo hace su manito? Veamos, está aquí la Paluquita con sus dos hijitos. Así que ya todo se da, no se puede ir a tocar los cubiertos ni nada. Mira, son peor las dos semanas. ¡Ah!
Amigos, la verdad que ya les hemos despedido a nuestros amiguitos. Se me arronque, he hablado mucho. Me ha gustado mucho conocerle a Paluquita y a su marido, a sus hijos tan bonitos. Estoy acá con el Matsito. Ya, nos vamos a la casa porque Margarita está haciendo la cena. Bueno, Margarita no ha podido venir porque, ya saben ustedes, a Marga no le gusta salir y por otro lado tenía que ordenar su cuarto bien desordenado y hacer tareas. Amigos, como ven, estamos acá en casita. La verdad es que le hemos pasado bonito. En verdad que hemos hablado mucho, nos hemos contado muchas anécdotas, nuestras experiencias. Esperemos vernos allá en Italia, Cintia, en Florencia. Algún día vamos a ir por allá a visitar y a ver, a conocer Italia, una parte de Italia. Y vean, nos han regalado también dos libritos que está en italiano, así que Magnolia va a aprender un poco de italiano. Y ya le hemos dado a Magnolia, la verdad que le gusta mucho este librito. Está bonito. Muchas gracias, Cintia y su familia. ¿Te gusta la visita? ¿Sí? ¿Te gusta conocerles? Sí, sí, son muy buena gente, ¿eh? Vayan a apoyar su canal. Sí. Buena gente. Margarita está haciendo su tarea, se ha puesto a cocinar. ¿Te has puesto a cocinar, hija? Pero no veo las ollas. ¿Qué has hecho? Te ha hecho pollo broster. Todavía no lo ha frito, eso ya solamente ha hecho la marinada y el pollo está durmiendo ahí. Y recién va a freírlo. Y bueno, yo, como ustedes saben, no puedo comer mucho de azúcar o grasa, así que voy a comer la comida de esta tarde. Amigos, vean con quién ando. Bueno, mis amiguitos, ya hemos terminado de cenar y nosotros nos vamos a ir a dormir. No, mejor dicho, Magnolia, tú te tienes que ir a dormir, hijita. ¿Ah? Se ríe ella. Va a tomar su leche, le vas a poner su pijama y se va a ir a dormir. En verdad que ella ya está durmiendo ya sola, nada más le pongo en su cunita y ya ella se duerme ahí en su cuna, ya solita, ¿no, hija? Le gustan las cámaras, a ella le encantan las cámaras. Nosotros ya será hasta el próximo video, mis queridos amigos. Me despido, chao.